Lo mejor del fútbol ecuatoriano es presentado por Jaboline. Jaboline con Deposit Chill, protegiendo motores por generaciones. Queridos amigos, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos. Una vez más, un aplauso para toda la gente que ha llegado hasta Bloomings, aquí en la Vía San Borondón. Muchas gracias a la gente de Bloomings por recibirnos como lo hacen siempre, con un nuevo programa que hemos preparado, sobre todo el día de hoy, en donde estoy seguro que muchos de ustedes a través de las redes sociales han estado atentos. Digo algunos, no todos, porque creo que todavía el tema selección como que nos tiene, no sé, un poquito, no sé si el término es resentido, fríos, medios distantes, pero lo cierto es que hoy el Bolillo Gómez convocó a su primera tricolor de este nuevo ciclo, su primer llamado de futbolistas para lo que serán los amistosos frente a Guatemala y frente a Jamaica. Bueno, no solamente vamos a tocar el tema de lo que se viene en un nuevo ciclo de la selección ecuatoriana de fútbol, con alguien que lo conoció al Bolillo, diría yo, como probablemente pocos jugadores deben haber tenido tanto contacto, tanto diálogo, tantas charlas y sobre todo tantas indicaciones, porque era un líder dentro de la cancha de aquel ciclo exitosísimo que tuvo Hernán en la selección, sino que además es uno de los jugadores históricos en el fútbol mundial, no solamente por la cantidad de partidos que jugó con nuestra tricolor, sino también por lo que hizo defendiendo algunas camisetas en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Hoy en día está transformado en un directivo de su gremio, es el representante de los futbolistas ecuatorianos. Dice, cuenta la leyenda, que quien lo ve jugar actualmente le dice: oiga, Capi, ¿por qué no vuelve usted? Dice, no está viendo la escasez de centrales que hay. Dice, por favor, dice, regrese al fútbol. Dice que, cuenta la leyenda, que incluso por aire va mejor de que cuando era futbolista. Dice que la experiencia permanece ahí. Un tipo realmente con muchísimas anécdotas, con un muy buen verbo, aparte un gran amigo de la casa. Les pido un fuerte aplauso para el señor Iván el Bambán Hurtado, que está el día de hoy con nosotros. Capi, bienvenido. ¿Qué camisetita te mandaste hoy día? ¿Esta qué marca es esta? ¿En serio te digo? Ah, chut. Bueno, vamos, cerremos todo y vámonos nomás aquí. Hasta. Oiga, ¿cómo le va? Bien. Todo bien. Bueno, dice producción que esperan que este sea el programa en donde el invitado hable más que yo. Porque la verdad que al Capi Mamán Hurtado uno puede ponerle un micrófono y decirle: Capi, hable, y usted es como el abogado Bonafont, más o menos, que hace un programa de 2 horas todos los días solo, ¿no? Oye, ¿qué tal Capi? ¿Cómo estás? No, gracias, Andrés. Por si acaso es Dolce Gabbana la camiseta. La gente está diciendo, ¿qué camiseta? Gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Realmente una invitación de la cual ya me había comprometido y, como siempre he tenido palabra, aquí estamos, ¿no? Así que abierto a cualquier inquietud y esperando que el programa la gente lo disfrute y salga bien. ¿Qué es lo que más extrañas del fútbol? La plena. Después la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que no extrañas del fútbol? Así que anda pensando la respuesta. ¿Qué es lo que más extraño? Podría decir todo, ¿no? Realmente el fútbol es una pasión. Todo lo que uno puede hacer dentro de esa pasión y esa profesión es digna de extrañar, ¿no? Como las concentraciones, ¿se extrañan las concentraciones? Sí, más allá de que eran un poco tediosas. Eso te digo, no, hay muchos amigos tuyos que le hacen mala fama a las concentraciones. No, es horrible estar concentrado. No, pero hay que saberlas llevar. Realmente cuando tú estás claro en lo que quieres y estás concentrado por un objetivo, por algo que te has propuesto, y sobre todo cuando tienes un compromiso propio, la concentración no te puede poner mal, porque estás haciendo lo que te gusta y sobre todo porque vas a hacer algo que es bonito, como jugar al fútbol, ¿no? Hubo un técnico amigo mío, me dijo: mira, en las concentraciones hay argentinos, ¿no? Hay tres tipos de futbolistas, dice. Los pelotudos que se portan mal, los que se portan bien, y si los solapados hijos de P, que dicen como no hacen nada, pero son los que pasan así en puntillas. ¿Tú en qué grupo estabas? La plena. No, yo aquí normal, nadie nos está mirando, no, solo miles de personas. Normalmente siempre intenté hacer las cosas bien, ¿no? No era de esos que se sacaban los zapatos y pasaban por la por el pasillo para que el técnico no escuche los pasos y se los ponían más allá, ¿no? Creo que me supe manejar bien, obviamente, como todo, después de cumplir
por ahí a veces el respectivo permiso al profe, pero todo dentro del consentimiento del técnico, sabíamos dónde íbamos y después retornar a nuestra concentración, ¿no? Pero después de ahí hacer cosas que podían atentar contra mi profesión o que el día de mañana me podían señalar, no lo hice nunca. ¿Y tú qué crees? ¿Que en el fútbol ecuatoriano qué es más importante? ¿Un entrenador que haga buenos trabajos en la cancha, muy estudioso, meticuloso, y no sea tan buen líder fuera de la cancha? O sea, me refiero en la convivencia. ¿O un gran papá de convivencia que no sea tal vez el mejor estratega del mundo? ¿Qué crees que el futbolista ecuatoriano está más predispuesto a absorber? Mira, yo creo que todo, Andrés, todo es válido, ¿no? Pero hoy por hoy, como está, se está dando las cosas en nuestro fútbol, yo creo que el técnico apropiado es que sea ese gran papá, ¿no? Porque realmente hay una generación muy nueva que a veces no escuchan, o por ahí con dos partidos en primera o dos partidos en la selección creen que han tocado el cielo con las manos, y a veces el trabajo no te lleva a eso, pero sí, teniendo un buen líder, ese papá que te va a orientar a lo que es bueno y a lo que es malo, y que normalmente tienes que seguir cosechando triunfos a través de los entrenamientos, de escuchar al técnico, de saber hacer las cosas bien. Hoy por hoy el fútbol nuestro lo necesita, y especialmente nuestra selección. Bueno, y ese nombre es el Bolillo Gómez. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente que nos está mirando ahorita y que está diciendo, ahí empezó el mamón de Bushmer ya al Bolillo, dice, ya está ahí lustrándole los zapatos, para decir otra cosa, al Bolillo Gómez? No, ¿qué dirías a todos esos manes que están casi que con la carabina esperando que al Bolillo le vaya mal? Y decir, les dije, bueno, ya es caduco, que ya vino, no sé qué. Si esas personas piensan de esa manera, no son ecuatorianos, ¿no? Porque realmente, Andrés, la selección es el equipo de todos. La selección no tiene sentimientos compartidos. En ejemplo, cuando viene el técnico por uno u otro club. El profesor Bolillo es el técnico de la selección y realmente, primero, se merece el máximo de los respetos por lo que nos dio anteriormente, después por lo que hizo con Colombia, lo que acaba de hacer con una selección que nunca había ido a una Copa del Mundo y la puso, más allá de que no fue su mejor participación, pero ir a una Copa del Mundo, Andrés, ¿qué te parece? No va cualquiera. Imagínate, nosotros empezamos con 12 puntos y creíamos que ya estábamos alistando la maleta, pero sin embargo nos quedamos, y Panamá, sin tener el historia, potencial, ¿no?, nuestro, ni la historia, y ser un país altamente futbolero y tener la historia, clasificó a Rusia 2018. Me imagino, esas cervezas son de nosotros, y si las traes, pues se van a calentar. Eso, la cerveza caliente no es buena. Capi, ¿sí te tomas una cervecita? Claro. Sí, señor. Muy bien. Levanten las copas, señores. Bienvenidos al programa. Salud por el capitán Iván Hurtado. Un fuerte aplauso para ustedes y para él que están con nosotros esta noche. Estaba con sed. Oye, es fácil detectar por qué los equipos triunfan y por qué se quedan fuera. Te hago esta pregunta. Una, desde adentro, ¿por qué le fue tan bien con Bolillo? Y dos, desde afuera, con tu experiencia, ¿por qué crees que fracasamos con Quinteros? ¿Por qué no fue tan bien con el Bolillo? Porque fuimos segundos en Sudamérica. Ojo que los millennials están descubriendo que en una eliminatoria todos contra todos fuimos segundos. Sí, millennials, sí jugó Brasil esa eliminatoria. Sí. Estuvo por debajo de nosotros. Estuvieron por arriba de Uruguay, de Paraguay, de todos. Segundos en Sudamérica. Y en la segunda clasificación fuimos terceros. Y fuimos terceros, correcto. O sea, una muestra más de que realmente estamos en pleno ascenso y que las cosas que se están haciendo las estamos haciendo bien. ¿Por qué no fue bien con el profesor Bolillo? Porque realmente todos creímos en el trabajo, primeramente. Después todos teníamos esa hambre de gloria. Queríamos trascender, queríamos hacer, marcar la historia. Y así se dio. A través de un trabajo colectivo, de haber creado una familia, y como lo manejamos casa adentro, que a un grupo de conocidos, Andrés, le gana a cualquiera. Pero a un grupo de amigos y a una familia no le gana a nadie, ¿no? ¿Tú estás convencido de eso, de ahí? Así que es. Si es un buen equipo, pero se quieren como familia,
Porque yo a veces digo, un grupo de amigos, bueno, voy con mis panas y nos golean. Nos han goleado nuestros amigos algunas veces. Pero digo, porque esa frase dice, no, un grupo de amigos no se los vence. Pero que es uno que uno siente, no sé, te lo pregunto de verdad. ¿Qué sientes? Como, chuta, le ganaron las espaldas a Ulises. Puta, este es mi brother, me saco la madre, llego. Y si no es mi brother, a lo mejor salgo un segundo tarde. No sé, te pregunto. No, normalmente es así, o sea, ¿qué no le pasa al uno que siente el otro? Y normalmente nosotros, esa fue nuestra bandera de lucha y demostramos tanto en los entrenamientos, Andrés, como en los partidos. ¿Te acuerdas de algún ejemplo? O sea, algo que haya pasado en esa eliminatoria, sobre todo el 2001, que es impresionante decir, hermano, esto no me lo voy a olvidar nunca porque no sé... Mira, pasó algo en Uruguay, antes de salir al partido. El camerino previo al ingreso a la cancha es muy estrecho, nada que ver como el camerino acá en el estadio Atahualpa, donde ambas selecciones nos juntamos recién en el centro, pero tenemos ese acercamiento. Y el camerino de Uruguay, siendo tan estrecho, llegamos y empezamos a sentir movimiento. ¿Qué está pasando? Cuando realmente miramos hacia atrás, el Loco Abreu le había pegado con los zapatos de aluminio a Ibarra en la cabeza, y ahí se armó la del San Quintín. Entonces le pegaron a un compañero que estaba atrás, él era suplente. Eso te iba a decir, es un suplente. O sea, entonces, no, imagínate. Y le puedes preguntar al profesor Fossati, que él estaba en el partido, y después, cuando estuvimos en Qatar, él como técnico y yo como jugador, conversando, me dice, Iván, previo a salir al partido, cuando yo vi las camisetas manchadas con el color de que están pintadas las paredes del estadio, yo dije, ahí hubo problema. Claro. Y así fue. Le digo, sí, efectivamente, profe. Ahí Cedrés salió como capitán, yo como capitán de Ecuador. Y obviamente le dije, bueno, hermano, pon... ¿Y repartiste puñete o no? No repartimos puñete, ¿no? Pero sí hubo manazo, hubo jala de camiseta, o sea, mano puesta en el cuello. ¿Nunca le pegaste a nadie en tu vida? No. ¿En serio? ¿Un puñete? ¿Nunca te bajaste a nadie en un puñete? En un partido nunca lo hice. No, pues no me acuerdo. Pero, ah, bueno, sí. Pero digo, nunca en un corredor, o sea, antes de algún malcriado, qué sé yo. Previo a un partido, nunca. Después nunca. De un partido. No, por ahí palabras fuertes, pero sacar la mano y pegarle a algún contrario nunca lo hice. O sea, bueno, no hubo momento tampoco, ¿no? Yo prefiero que este man igual me pegue un puñete que me pegue un patazo, ¿no? O sea, realmente es preferible un puñete en los man que un zapatazo. Entonces, Andrés, ese era un poco de la pregunta que tú me estás haciendo. Porque ese era nuestra familia, ese era nuestro hermano. Sí, obvio, ¿no? Entonces teníamos que defenderlo. Yo creo que eso a nosotros nos ayudó mucho. Y empezamos a vivir esa experiencia y a compenetrarnos cada vez más. Ese día no merecimos perder. Así es. Porque es el gol que saque de bueno, que la pelota no entra, ¿no? Y el árbitro la termina marcando de una posición bastante complicada. ¿Por qué crees que fracasamos con Quinteros desde afuera, desde lo que pudimos ver? Mira, normalmente hay cosas, Andrés, que uno no las puede decir. Como tú sabes, yo soy presidente del gremio de futbolistas del país y tengo la relación con todos los compañeros. Además, la gran mayoría de los muchachos crecieron con nosotros. Estuvieron en la selección cuando ellos recién empezaban. Y se les dio todo el respaldo, se los apoyó y pudimos acobijarlo y que se sintieran parte de la selección. Pero lo que me comentaron a mí todos los muchachos es que por ahí el grupo se fue un poquito de las manos el profesor Quintero, ¿no? Porque se permitieron cosas que no las saben ustedes y que yo tampoco las voy a decir porque no es momento, ¿no? Si no las dije antes, no las voy a decir ahora y no las diré nunca. Pero yo creo que cuando no hay esa mano dura, más allá de que el técnico tiene que ser amigo del jugador, tiene que ser ese padre que diga, bueno, sí, te doy permiso ahorita, pero tienes que llegar a tal hora. Como decía el Bolillo, ¿te acuerdas cuando decía el Bolillo? Claro. Niño, si dice, métanme el dedo, pero no me lo meneen. No me lo meneen, como aguanta. O sea, yo me hago el pendejo, pero tampoco abuso. Claro, entonces, imagínate, todos sabemos que somos personas
que igual nos gustan muchísimas cosas que le gusta al que no es futbolista. Pero nosotros somos profesionales, nos debemos a una profesión, y si no nos cuidamos es muy difícil de rendir. Y que a lo largo de las eliminatorias, nosotros por ahí cuando cumplíamos teníamos también ese tiempo muy corto de esparcimiento, pero lo hacíamos bien. Claro. Y el técnico nos daba el permiso, ¿no? Eso te iba a decir. El tema es rebasar los límites, que sí, yo creo que en la selección, que no pudimos ir a Rusia, esos límites se desbordaron, oye, y no los pudieron controlar. Es verdad lo que dice el mamá, porque te lo juro que yo digo, uno a lo mejor puede pensar, cuando escucho dice, no, es que ahora los jugadores no sé, se escapan, salen, no sé qué. Yo viajé muchísimo con ustedes y la verdad que la selección, fuera de broma, no es que era un regimiento militar. O sea, la verdad que había flexibilidad para ciertas cosas. El Bolillo no era un tipo tonto, sabía de qué manera podía tenerlos contentos, pero el tema es en qué momento se te va de las manos. O sea, yo te digo, en los viajamos a todos lados con ustedes. No me invitó Chiriboga, por si acaso. O sea, que quede claro, no vale la pena decir, Chiriboga se lo llevó a los mundiales. No me invitó Chiriboga, fui siempre por mis medios. Pero algo pasó. Oye, ahora que lo nombro Chiriboga, ¿tú no crees que también ese clic de cuando se le fue de las manos el grupo pudo haber sido la cuando Lucho se va de la selección? No, puede haber influido, ¿no? Porque el presidente Chiriboga fue y seguirá siendo un presidente para nosotros, que en estos momentos, a pesar de lo que pasó, se lo extraña por cómo él manejó la federación, más allá del error que puede haber cometido. No somos quien para señalarlo. No, la justicia ya lo señaló y lo condenó. Lo que es del César Andrés, hay que decirlo, ¿no? Creo que el presidente llegó a ser un gran presidente, y que lo que en su momento arregló con nosotros cumplía, y que cuando no había hacía hasta lo imposible por cumplirle a sus jugadores, desde la concentración, que no nos falte nada, desde los premios, desde los viáticos, e inclusive anteriormente viajamos en vuelos comerciales, llegábamos muy cansados a los otros países a competir, y desde un pedido nuestro de que queríamos viajar un poco más cómodo, él sin ningún problema nos consiguió vuelo charter, que en esos vuelos, en muchos de esos vuelos tú viajaste con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, también por los medios, por si acaso. Muy pocas selecciones acá en nuestro continente viajaban en vuelo charter. No, creo que era obvio. Brasil y Argentina, de ahí el resto viajaban en vuelo comercial. Entonces, el presidente con nosotros, Chiriboga, se portó a la altura y fue una persona que nos dio todo. Y a lo mejor el grupo sintió esa ausencia, ¿no? De ese líder, de ese presidente, que por sus muchachos también él hacía hasta lo imposible para que estuvieran cómodos, y lo único que tenían que hacer es preocuparse por darle muy buenos resultados al país. Oye, ¿no? ¿Qué sintieron ustedes, o por lo menos qué se comentaba en el grupo cuando explotó todo este tema del FIFA Gate? No solamente en Ecuador, sino ustedes se imaginaban, cuando digo ustedes, yo digo, hay futbolistas, hay tipos con conocimiento, pero hay otro tipo que son capitanes históricos, lo digo esto en serio, de verdad. O sea, que tienes otro tipo de, no sé si de contacto o de información, pero no puedo esperar que tú sepas o tengas por lo menos alcance a un montón de información, al igual que un chico que recién empieza. Entonces digo, ustedes, los más experimentados, cuando todo esto sucedió, ¿Qué se decían entre ustedes? ¿Cuál fue el primer chat que recibieron, hermano? Puta, loco, ¿viste lo que pasó? ¿Se imaginaban algo de esto? O sea, realmente era difícil poder imaginarnos, ¿no? De que esto iba a suceder. Rumores hubo siempre, ¿no? Por ahí rumores, pero realmente llegar, Andrés, a una realidad que no solo nuestro presidente, sino sí, todos los capos de capos a nivel mundial hayan que hayan hecho lo que sucedió, ¿no? O sea, realmente fue sorpresa para propios y extraños, y realmente costó mucho creer. Cuando se empieza a escarbar el tema y vemos que aparece el presidente de la FIFA y así sucesivamente los representantes de cada uno de los países, dijimos, bueno, el tema
Es un tema complicado, es un problema muy, muy álgido y aún así pasando costaba a Andrés creer. Yo creo que a muchos, después de ver que era realidad lo que estaba pasando, era imposible creerlo, ¿no? ¿Te gustaría ser presidente de la FEF? No. ¿No? Pienso te veo dudando, déjame decirte. No. Siempre he sido claro y he dicho que presidente de la federación no voy a ser nunca, no es mi sueño. ¿Y de Melé? Porque siendo dirigente de Melé hay aspiraciones después de llegar a ser presidente. ¿No dijiste algún día que querías ser presidente de Melé? Sí, en su momento, cuando antes no ejercía la presidencia del gremio y que ahora soy miembro del comité ejecutivo de FIRPRO Internacional, pero una vez que yo entro a ser presidente, o soy elegido por mis compañeros a ser presidente de Federación, bueno, pero del gremio, tendría que renunciar, claro, al gremio de futbolista. No, pero ese no es el punto, Andrés. Si una vez que yo asumo a ser presidente del gremio, empiezo a conversar y a defender los derechos de mi compañero y me empiezo a dar cuenta de el entorno, ¿no?, de lo que representa Federación. ¿Y cuál es la forma de operar de los dirigentes? Entonces tú dijiste, gracias, entonces yo ese mundo no quiero. Ese mundo no es para mí. Okay, de acuerdo a lo que yo he hecho en mi carrera deportiva, no me veo yo siendo dirigente después de tener la experiencia como presidente del gremio, y que es algo que yo no me voy a prestar, que no estoy para eso. Estoy para realmente que se haga justicia y que las cosas se hagan por órgano regular. Entonces, por eso, rotundamente, ni presidente de un club, porque entras en ese círculo. En ese círculo, y después, siendo presidente, tienes la chance de llegar a postularte como presidente de la federación en cualquier momento que haya elecciones. Oye, para cerrar el tema, Chiriboga, después de la sentencia a Lucho, ¿conversaste con él en algún momento? ¿Has tenido la oportunidad, no sé, de llamarlo, hablar por teléfono? No he tenido la oportunidad de conversar con el presidente. Cuando he ido a Quito, ha habido un par de oportunidades que lo he visitado y hemos conversado en su casa. ¿Cómo está? De verdad. Está bien, bastante, bastante tocado con el tema de saber, pues, que no puede él tener la libertad que tenía antes. Con el hijo sí converso más a menudo por la relación con José Luis. No, pero ha sido un golpe durísimo para la familia. Ellos están muy afectados. Obviamente hay una realidad que cuesta entenderla y aceptarla, pero es lo que hay, ¿no? Yo digo, es increíble, ¿no? A Chiriboga, cuando Chiriboga era presidente, sobre todo en los últimos años, empezó a tener cierta resistencia por parte de la opinión pública, hasta que llegó Villacís. O sea, llegó el presidente Villacís y todos esos manes que puteaban a Chiriboga casi que estaban pidiendo que le bajen la sentencia para que regrese a la federación. ¿Por qué crees que le ha costado tanto a Carlos Villacís, vicepresidente de Chiriboga, del ciclo más exitoso que tuvo el fútbol ecuatoriano, casi que decirle, mire, usted no haga las cagadas que se mandó Chiriboga y siga por aquí? Y el man cogió y hizo así, ah, ¿me estás diciendo esto? Hago todo lo contrario. ¿Qué le pasó a Carlos, sobre todo que lo conoces también? No, mira, yo creo que como seres humanos sabemos cuál es el camino correcto y cuál es el no correcto. Si de acuerdo a lo que ya viviste como vicepresidente y no te diste cuenta cómo es el ámbito dentro de esta familia del fútbol y no lo detectaste en tantos años, ahora que eres presidente, que tú no puedas llegar sin darte cuenta de eso, ¿no? Darte cuenta y liderar es imposible. ¿Me entiendes? Que también a veces el ego, el poder nos rebasa mucho. Es verdad. Y nos olvidamos de lo que nosotros éramos antes, ¿no? Entonces, muy pocas son las personas que reconocen el pasado y que siguen teniendo, a pesar del poder, los pies sobre la tierra. Entonces, eso pasa factura. No, por el que el hecho de que tú seas presidente de una federación no te da para tener a todo el mundo comiendo de tu mano, o lo que tú digas, la gente lo va a aceptar. Oye, ahora que entramos en este, justamente para confluir en los temas, eres presidente del gremio de jugadores. Yo digo que en cualquier organización, yo no soy de los que creo, gracias, yo no soy de los que digo este es el
estos son los más importantes, estos son los menos importantes. Yo digo, vamos a convenir que todos son importantes, pero ¿por qué le cuesta tanto al mundo del fútbol y sobre todo, hablo federación, asociaciones y clubes, entender que si no les pagan a ustedes, no se los tiene asegurados, no se los tiene al día en todo tema, ¿no? Desde temas impositivos hasta temas de seguridad social, esto no funciona? O sea, que ustedes son realmente el instrumento que hace que toda esta maquinaria funcione. ¿Y por qué les cuesta tanto a ustedes hacerle entender a estos manes? Hermano, no, hermano. O sea, no money, no play. Y no estamos pidiendo más. No, no. Páganos lo que nos tiene que pagar, porque lo que estamos haciendo es un trabajo. No te estoy pidiendo un favor ni una limosna. ¿Por qué les cuesta tanto entender eso? ¿Y por qué a ustedes les cuesta tanto ejercer esa presión para que se lo respete? Ese es el gran problema de nuestros dirigentes, que hay algunos dirigentes que lo entienden y no podemos señalarlos a todos. Y yo lo he dicho y me sigo manteniendo y lo voy a seguir diciendo mientras los periodistas me lo pregunten. Mientras el dirigente de nuestro país sea consciente y acepte que la razón de ser, más allá del respeto que se merecen ellos, la razón de ser del fútbol son los jugadores, y que la plata y los contratos millonarios entran por nuestros compañeros, esto va a cambiar. Porque es lo que tú decías, Andrés, esto no es de un favor. Es tu trabajo, hermano. Encima, no, es un compromiso. Sí, claro. Hay un contrato firmado, pero ellos se rehúsan a querer aceptar eso. Y te pongo un ejemplo, no voy a dar nombre, pero con esto te digo más o menos y te respondo a lo que tú me estás preguntando. Un compañero nuestro ha traído, y no es dirigente, imagínate, ha traído un carro al país. ¿Ya? Y ese compañero tiene el carro un año y medio. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sin sacarlo? No, no, sin sacarlo. Él fue, cumplió, pagó impuesto. Y llega un tipo y le dice, pero tú no puedes tener este carro, ni el presidente de la república tiene este carro. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué busca? ¿Qué es buscado? Un jugador de fútbol importante y no puede sacar el carro que él trajo de otro país, que lo pagó con su plata, que nadie de nosotros, sí, que nadie de nosotros lo ayudamos o hicimos colecta para que él traiga su carro. O sea, todo por la derecha. Pero, por supuesto. Entonces, no entendemos, Andrés, y no queremos aceptar que el jugador, ¿tú crees, gana que bien, tiene comodidades, pero se lo merece también? Obvio. Porque no le roba a nadie. No, ¿qué te pasa? Arregla un contrato, quiere ganar más dinero, sí, obviamente, tiene familia. Pero que un tipo de eso le diga que él no puede tener ese carro porque ni el presidente de la república lo tiene. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Ustedes estás consciente, Bambán, que tú formas parte de una generación, y que se entienda bien lo que voy a decir, sobre todo porque a lo mejor se puede herir ciertas fibras, que dignificó la profesión? O sea, que ustedes fueron los que cambiaron, porque a lo mejor, yo te digo esto de aquí, ¿no? Hace una generación decía, no, quiero ser futbolista. ¿Qué vas a hacer? Dice, puro borracho, vas a estar ahí medio esos negros, no sé qué. Hoy yo pagaría porque Lucas sea futbolista. Te lo juro por Dios, lo juro por Dios. No, o sea, me encantaría, como te he dicho, no, yo sé que lo veo con mamá, le digo, mamá, mete la Lucas que sea lateral zurdo, digo que sea lateral zurdo. Cada vez que viajamos, me dice, míralo a ver si. Así es, exacto. Entonces, yo digo, ¿te das cuenta que hoy por hoy, o sea, realmente, usted, o sea, el ser futbolista es un sueño que ya pasó, trascendió, ¿cómo se dice?, estratos sociales, intelectuales. Hay pelados pilísimas, abanderados, que pueden irse becados, puta, en los manes. Mira Leo Campana, hermano, el hijo del ministro Pablo Campana, nieto de Isidro Romero, goleador de la Sub-18 de Barcelona, probándose en Alemania. O sea, yo digo, es un momento realmente en donde yo a veces digo, hay tipos que están metidos en el fútbol, y digo, con poder, directivos o dueños, qué sé yo, que, hermano, creen que todavía son esclavos ustedes, loco. Esa es una de nuestras grandes luchas, Andrés, y vamos a seguir luchando hasta poder cambiar la historia. Porque el dirigente todavía sigue pensando en esa era de piedra, del tiempo de la esclavitud. Estamos en pleno siglo XXI y ya pasó. Entonces, ahora es de
el buen trato, el respeto, que teníamos que haberlo tenido siempre. Pero tú estás dando ejemplos puntuales. Mira, el hijo del ministro está en Alemania. En Alemania. Me lo presentó un par de veces aquí en el tenis y preguntándome, Campana, si su hijo era bueno. Iván, ¿cómo tú lo ves? Mira, solo parado, o que tocando una pelota me decía, Iván, tiene madera. Imagínate. Entonces, es un ejemplo claro que el jugador, sí, la gran mayoría venimos de abajo, pero también merecemos tener una vida digna, de tener días mejores, y que sí, obviamente los contratos nuestros son incomparables con cualquier otro profesional, pero es que el billete se reparte para todos, por eso, hermano. Eso es lo que les toca. Nos dio Dios, brother, sí, esa virtud. Obvio, hermano. Entonces, pero sin embargo, ¿qué crees que hay mucho come mierda? O sea, que come mierda y dice, ¿qué? Le voy a pagar $500,000 al año. Este man está loco. O sea, ¿tú crees que hay gente...? Sí, claro, existe. Todavía. Y hay muchos dirigentes resentidos que no quieren aceptar la realidad. La plata que ellos ganan, la plata que entra a los clubes, es por los jugadores, no por ellos. Obvio. O anda tú a la casa de algún jugador, o anda tú a algún museo. Sí, a ver si está la foto de algún dirigente. Sí, no está la foto de ningún dirigente. Aparte la realidad es esto: el directivo está para administrar y tomar decisiones. El futbolista está para entrenar y hacer goles y ganar partidos. Entonces lo que digo es, la gente dice, no, los directivos no hacen goles. Claro, hay directivos buenos que son los que hacen su trabajo, pero los tipos que vienen a minimizar el aporte del jugador, yo creo, por eso yo dije en alguna oportunidad, que para mí, en un futuro no tan lejano, el fútbol va a estar manejado exclusivamente por futbolistas. O sea, yo digo, a medida que ustedes se vayan preparando, te lo juro, mamá, acuérdate, ustedes van a entrar al periodismo preparados. O sea, no es que un futbolista pueda entrar el día de mañana, pero basta con que se retire y estudie. Directivos, basta con que se retire y estudie. Técnicos de fútbol, que ya es una gran realidad. Todo, mercadotecnia, marketing, todo. O sea, el futbolista que decida post carrera especializarse y estudiar va a tener siempre una ventaja por encima del resto de nosotros que no estuvimos dentro de una cancha. Las capacidades van a estar, la lucha va a estar, la competencia en la profesión, pero yo creo que esa sensación que se vive en el fútbol va a llevarlos a muchos de ustedes, que son cientos de miles en el mundo, de que, no sé, pues mil decidan hacerse especialistas y van a terminar presidentes de clubes, presidentes de federaciones, de manejando agencias de marketing, derechos de televisión, qué sé yo, tantas cosas. Sí, claro, obviamente, viendo estas realidades, te lleva a eso, ¿no? Y que el dirigente sea consciente que él está para administrar, pero debe estar claramente seguro que el dinero que ingresa a los clubes es por los jugadores, no es por nadie más. ¿O tú crees que Paco Casal vino y entregó $300 millones porque... porque es bonito? Mano, él vino porque, hablando con él personalmente, me dijo, Iván, esta es una oportunidad para el fútbol ecuatoriano. Además, este es un reto para mí. ¿Ya? Es un país virgen y acá hay madera. Vengo a invertir y sin ningún problema, pero sobre todas las cosas, el jugador, Iván, para mí es mi raza y yo voy a estar con el jugador. Me dijo, Iván, yo fui un jugador de medio pelo, no fui de los pintados de Uruguay y me dediqué a esto, pero si yo volvería a nacer, vuelvo a ser futbolista, más allá de que mi fortuna que no tengo la hice siendo empresario. No. Pero si yo lo van a hacer, vuelvo a ser futbolista. Oye, hablando de fortuna, ¿hiciste mucho billete? Dice, se acabó la entrevista, dice, gracias, dice, nos vamos. Estábamos bien, Andrés, eso no se pregunta, hermano, tú sabes que... ¿Quién te firmó tu mejor contrato? Ya, está bien. ¿Qué directivo firmó tu mejor contrato? ¿En Ecuador y en el mundo? ¿Qué tú dijiste, puta, yo, ese día lo abrazaste, lloraste? Tuve un buen representante, en buena hora, el señor Aguirre. Luis Aguirre, un tipo... muy amigo de Paco Casal, además. Tipazo, un tipo que cuidó mi dinero siempre fue leal a mí, nunca dentro de los negocios que hicimos, tanto local como fuera, nunca dudó
en decirme las cosas claras, Iván, esto es lo que hay. Y después tú te enteras también, ¿no? Un tipo que hasta ahora tengo una amistad muy buena, un respeto excepcional para él, tiene muy buena relación con mi familia. Y es una de las personas que en su momento, cuando nos tocó trabajar juntos, fue un tipo profesional a carta cabal, ¿no? Y que eso hizo que hasta ahora. Ya, pero no me has contestado. ¿Qué club te hizo tu mejor contrato? ¿Qué club? Sí. Ver, no, hay varios clubes, ¿no? En México arreglé muy buenos contratos. Bueno, tuve 8 años billete, en México. ¿No? Cuando fui para Medio Oriente también arreglé buenos contratos. Aquí en el Ecuador también. Yo, sinceramente... El Deportivo Quito, ¿te pagaba con transferencia o con billetes? Sinceramente, Andrés, yo no me puedo quejar. Yo donde fui, cobré bien, me hice respetar. Pero no solo es que yo cobraba bien, no, sino que obviamente yo lo demostraba en la cancha. O sea, yo exigía que me merecía ganar X cantidades, dinero al mes, porque yo lo demostraba en la cancha, ¿no? Entonces era lógico que realmente también el dirigente dijera: no, Iván, no hay problema, pagamos lo que tú pidas, ¿no? Oye, ¿y eras de invertir tu billete o lo guardabas? Eras un empresario. Ahora yo me sorprendo, hermano, me olvidé preguntarle, bueno, no sé si se lo pregunté o no, aquí estuvo Máximo Vanguera. Hermano, ese man ya mismo termina dueño de medio Guayaquil. O sea, está invirtiendo billete en todo. Máximo, te voy a llamar que tengo un par de ideas ahí. Necesito un inversionista. Me contaron que está ahora de empresario de salseros, hermano. Ahorita. Yo lo bauticé como Romeo y parece que se la ha creído, ¿no? No, ya se cree. Romeo Santos Vanguera. Oye, ¿eras de invertir tu plata o la guardabas? Sí, mira, normalmente para tú estar o invertir... Andrés, o por ahí poner algún negocio, tú tienes que estar ahí, porque cuando tú estás activo es difícil, no hay tiempo ni para la familia, peor para atender un negocio. Y por ahí a veces confías en la familia o en el amigo y sí, todo está bien, igual, y es cuento, ¿no? Y por ahí a veces te miente, ¿no? Pero sí, en su momento mis padres, mi madrecita, que en paz descanse, fue de: mi hijo, aquí están vendiendo esta casa, están vendiendo esta propiedad, esta finca. Y lo hice, ¿no? Y tienes tu billete tranquilo. Sí, hoy por hoy, brother, más allá que a veces mi esposa me dice: mira, compraste tanto, pero ahorita por ahí no quieren pagar lo que a veces cuesta la propiedad, ¿no? Bueno, pero tranquilo. Pero, mientras tengas el billete ahí, hermano. En buena hora se hicieron bien las cosas y disfrutando. ¿Te duele cuando te enteras historias de compañeros o de gente que enfrentaste o probablemente de ídolos tuyos? ¿Qué ídolo tenías de pelado? Por citar un nombre. El jugador que yo siempre admiré fue a Ronald Koeman, el holandés. ¿Y en Ecuador hay alguno que aquí te haya gustado? Claro, Capurro, Oliver Quiñones, por la posición. Te pongo el ejemplo de los dos. Hermano, Lucho Capurro, uno de mis ídolos, jugador mejor pagado del fútbol ecuatoriano durante mucho tiempo. Y Lucho, la verdad que su situación económica, no te puedo decir que es mala, no la conozco, pero no es que debería ser un tipo que estaría a esta hora mirándome en un plasma de 100 pulgadas con 10 años. Que no hay. Que claro, que los que no hay, eso debería tener Lucho Capurro. ¿Qué sientes cuando te enteras estas historias de jugadores que no sé si el término sea lo perdieron todo, pero por lo menos no les quedó mucho? Mira, era lo que te decía, ¿no? Cuando tú activo pones negocio es complicado, y por lo que yo sé, porque yo tuve la fortuna, tuve la dicha de concentrarme con Luis Capurro, un jugador que, claro, yo concentraba ahí, era un tipo que hablaba conmigo y me aconsejaba, y él tuvo muchos negocios, por ahí esos muchos negocios a la hora de rendirle no le rindieron de tal manera como él había pensado, ¿no? Inclusive aquí en Guayaquil tenía una concesionaria de compra y venta de carro, ¿no? Y hablamos de puros carros de lujo. Entonces él era activo, y vamos a ver cuántas veces
nuestro capitán de América iba a visitar el negocio. Y a lo mejor las personas que estaban ahí no le rendían las cuentas que realmente tendría que haberle rendido. Tenía muchas lanchas pesqueras inmensas, ¿no? Pero él no estaba ahí. Su vida de él era el fútbol. Sí, eso pasa. Y obviamente a veces cuando tú no te dedicas a esos negocios donde has invertido mucho dinero, suceden ese tipo la de cosas. La frase no es mentira, el ojo del amo engorda el ganado. O sea, hay que estar ahí mirándolo. Así oye, Román, ¿es cierta la historia que en algún momento te quiso el Real Madrid? Que te miraron, que mandaron a preguntar por ti. Sí, eso sucedió justamente cuando yo me fui a Celaya. Hay el preolímpico Andrés en Argentina, Mar del Plata, y el equipo solo me dio permiso para jugar dos partidos oficiales. Entonces, ¿dos partidos de ese preolímpico? Dos partidos, no me prestó para todo el torneo. Y normalmente esos torneos siempre van visores de los diferentes equipos del mundo, pero uno va a los torneos y uno no sabe quiénes son los visores, obvio, ¿no? De qué país, de qué club. Y en ese entonces estaba un visor del Real Madrid, pero yo no me entero por él, me entero por el profesor Maturana. Acuérdate que el profesor Maturana dirigió el Atlético de Madrid, y cuando el profe me convoca para el partido nuestro, el primer partido de eliminatorias aquí en el Monumental, que le ganamos 4-1 a Perú. Me acuerdo. Después, doblete del tanque. Doblete de mi primo. Después de la charla, él me lleva hacia la esquina, de donde tú cobras los tiros de esquina. Y me dice, mijo, lo felicito. Me hablaron muy bien de usted. Usted ni se va a imaginar quién habló y que lo están siguiendo. Y yo dije, profe, ¿quién? Me dice, nada más y nada menos, el señor Andrés Martínez, que es director deportivo del Real Madrid. Ramón Martínez. Todavía está don Ramón ahí. Me dijo, me llamó, me dice, Pacho, en Ecuador, en la selección del Ecuador, hay un apellido Hurtado, que imagínate, el profesor no me puso defensa central. El profesor Maturana. El profe no dirigía esa selección. El que dirigía esa selección era el profesor Otto Morcillo. Me puso de volante de contención. Claro, me acuerdo. Pero Ramón Martínez le dice al profesor Maturana, en la selección del Ecuador hay un jugador, Iván Hurtado, dice, qué interesante, un jugador. Eso es bueno, dice, ahí un jugador Hurtado le salieron 10, ¿no? Entonces, cuidado, se lo terminaban llevando a Angelito Hurtado. No le demostré la emoción, pero dije, bueno, imagínate, el Real Madrid, uno no sabe en esos torneos quién te está viendo. Obvio. Y después, cada uno de los partidos que nosotros fuimos a jugar con la selección a España, íbamos a las instalaciones del Real Madrid cuando quedaban ahí en la Castellana. Claro. Y yo me lo encuentro a Ramón. Él se me acerca, me dice, Iván, quiero conversar con usted. El profesor Maturana en algún momento te dijo, sí, le digo. No, me dice, eres un jugador extraordinario. Te seguimos mirando, sí, pero quedó en... Claro, pues ya, en pues mirada, estoy, no, estoy llamando. Te hizo efectivo, ese, imagínate, claro. Qué oportunidad hubiese sido para mí ir a una institución tan importante, ¿no? Yo creo que le tenía mucho recelo en fichar un ecuatoriano. O sea, yo digo de verdad esto, de verdad, no porque estés aquí. Claro, es que todo, o sea, en ese momento la frontera... No, y sobre todo más porque, no sé, pues en esa época, ¿cuántos ecuatorianos habrán jugado en España? Uno. Solo creo que Hermen Benítez. Entonces tú dices, llevar un ecuatoriano, hermano, ¿y cuánto vale? No era barato comprar a este man. Entonces, para meter ese billete, no, ¿sabes qué? Mejor me llevo un colombiano, porque aquí, no sé, pues me invento, ahí han pasado, o sea, en esa época ya jugaban Leonel Álvarez, Higuita, Valderrama, claro, año Valladolid. Año 95, imagínate. Exacto, entonces lo que digo es, les costaba. Yo digo, si esta generación de fútbol, si ustedes estuviesen hoy en día, estarían todos en Europa. El 50% estarían en los mejores clubes de Europa y realmente tendrían 10 veces más billetes que tienen, hermano, porque no, lo ficharían, pero a unas cifras espectaculares. No, es que también ayuda, Andrés, hay que ser consciente, ¿no? Ayuda el haber
abierto esa puerta que estaba cerrada para nosotros y que el país lo conozcan a nivel mundial. Porque hay mucha gente que no sabe, pero nosotros la vivimos en carne propia. Como diría Chuelito, en carne propia. Claro, realmente cuando nosotros vamos al Mundial de Corea-Japón, mucha gente allá preguntaba de dónde era la selección del Ecuador. ¿Por qué? Claro. Porque normalmente, solo en el fútbol, sino en todos los deportes, yes, lo que más prima es la raza afrodescendiente. Claro. Entonces, no creían. Ahorita que dices, te cabría que te digan negro. Con cariño, ¿no? No que te digan negro. No, yo no tengo ese tipo de. La verdad es que Utilino, mi compadre, me decía, cuando alguien decía, no, porque yo le decía, oye, compadre, no, porque como tú eres moreno, me decía, no, ñaño, yo soy negro. Para mí no me digas que morenito, que no sé qué. Que canelita. Yo a Frickson, mi gran pana, yo le digo negro, de cariño, le digo negro. No, sí, es que hay eso, ¿no? Lo que tú dices, el negro de cariño, al negro, ¿no? Oye. Con otro trato. Hay compañeros que sí realmente. No les gusta, se molesta. Negro es un color, hermano. Okay, yo me llamo fulano y tal, ¿no? Claro. Pero normalmente yo nunca le he dado bola a eso, porque tú tienes que saber, Andrés, quién eres, ¿no? Y hay mucha gente que a veces cree que determinándose por el color de chano, yo soy. Por una. Pero yo creo que es más problema de nuestra sociedad que de otra cosa. Pero a título personal es algo que realmente a mí nunca me ha preocupado, y que si sí hay otros compañeros que por ahí les afecta, ¿no? Oye, ahorita que hablas de la sociedad, ¿te llama la atención nuevamente que la sociedad, sobre todo porque se avecina un nuevo proceso de elecciones, la sociedad te pida nuevamente que nos representes en el proceso del 2019? ¿Te llama la atención la política? Seguramente no. Te tienen que haber llamado, hermano, pero no, yo creo que el candidato que no tenga claro que la política es servir, mejor que no, sí, que no se postule, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que hay gente que busca la política para lucrar, para hacer enriquecerse, para que los hijos, los nietos, ¿no? Y muchas veces los amigos estén bien, pero más no el pueblo. Entonces, cuando el candidato no tiene ese sentido de pertenencia, y que cuando va a pedir el voto y después cuando ya llega al puesto se olvida, es mejor que se quede en la casa. Es mi consejo, ¿no? Yo fui asambleísta, ¿no? Uno de los más votados, pero mi postura sin ser política fue esa, el servir a la gente, porque para eso uno está, porque cuando uno pide el voto, uno va con propuesta y el pueblo te dice, no, me estás proponiendo algo, va a haber un cambio. Y te dan el voto, no te dan el voto porque tienes los ojos verdes, o porque eres rubio, o porque eres. No, realmente el pueblo te da el voto porque tú vas a ir a darle mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, dejemos eso de lado, la política como experiencia. La viví de una manera. ¿Te arrepientes de haberte metido? No, porque normalmente, Andrés, de todo la vida de nosotros siempre ha sido servicio. La vida de nosotros como personas públicas y deportistas siempre ha sido el visitar los hospitales de niños, de hacer obra social, de hacer partidos benéficos. Claro. Yo empecé con fundación, ¿no? Y a través de la inauguración de mi fundación, ahorita, ¿cuántos compañeros tienen fundación? Tiene el Canguro Borja, el Paturrutia, Ulises de la Cruz, Agustín Delgado, ¿no? Y el Flaco Caviedes.
y van a saber que son sus 9 hijos. Claro. Pero lo más saludable de esto. Hay que ayudarlo para mantener a los 9 hijos del flaco. Andrés, pero lo más saludable de esto, que no esperábamos que el gobierno nos diera un dinero para nosotros regalar. No, era plata de ustedes. Era plata nuestra, era plata que Antonio salía Valencia. De los bolsillos. Nosotros nos metíamos la mano al bolsillo y contribuíamos con nuestra sociedad. Entonces, ninguno de ellos puede ahorita venir a señalarnos, porque siempre hemos hecho eso. No, y ahora mucho más. Mucho menos cuando ya hay la familia. Imagínate, tengo una nena Ivana preciosa de 1 año 10 meses, está a poco de cumplir 2 años. Y una en camino. Y viene Ivanka, que está en camino a 1 mes y medio de nacer. Entonces, hermano. Que no venga una tercera porque se te acaban las opciones, ¿no? Ivana, Ivanka, te vas a ir. No, ya no, claro, allá. Allá sí. Mi esposa tendrá que buscarle un nombre, ¿no? Que rime con el nombre de ella, pero yo ya ahí con eso. Ya aportaste. Pero no, y ahora disfrutando de la familia, que en el momento de profesional no pude disfrutar. Imagínate, perdí mi abuela de parte madre, de parte padre, jugando en competencia. Ni siquiera pude venir a acompañarlas a darle el último adiós. Me perdí cumpleaños, muy poco festejé un cumpleaños. Pasar noche nueva en un avión, pasar fin de año en otro país, ¿no? Y un montón de cosas que uno se priva de poder vivir con los suyos cuando tú eres profesional, cuando tienes compromiso con los clubes, cuando tienes compromiso con tu país, con la selección. Y para mí fue complicado. Entonces ahora ya hay que disfrutar realmente de la familia, hay tiempo, ¿no? Ver crecer tus hijos es lindo, que la bebé te llame y te diga papá, o sea, que te vea algo, hermano, hasta jugar, o sea, si no te vio profesionalmente, que te vea ahorita. No, imagínate, ahorita Ivana sí. Es mi hincha número uno, yo la llevo papito, le grita papito y me grita, pero se escucha en todo el estadio, ¿no? Y papito, y yo dije, no puede ser que esa sea mi hija, pero grita así, Andrés. Entonces, brother, oye, hablando de cumpleaños, los invito a que levanten, porque hace 2 semanas este caballero estuvo de cumpleaños. Un fuerte aplauso para el mamán. Salo. Que estuvo cumpliendo 34 años. No, yo no me quito, yo no me 44, 16 de agosto. Ah, está bien. Tú no se cumplo. Eso te iba a decir, lo tuyo. Oye, ¿alguien sabe lo que me dijo? Hoy, obviamente en mi chat de mis panas. Yo digo, bueno, voy a estar con el Bambán, no sé qué. Entonces un pana me dice, oye, pregúntale si el man también se bajó. Y yo le digo, hermano, fuera de joda, si este man tiene 2 o 3 años más, anda al libro récord de los Guinness, hermano, porque si con 47 años eres capaz de jugar al nivel que estás jugando, debería ser, hermano, claro. No, es que la edad no viene sola. Ojo que hay jugadores que dicen ser menor a uno y no aguantan el ritmo al cual uno todavía sigue jugando. Por eso ¿no? te digo. Y uno sí cumple. No, yo no va para adelante. Hay compañeros que cumplen para atrás. Entonces... Bueno, yo escribí a la Universidad de Cambridge, al Departamento de Ciencias, para que vengan a hacer un estudio a John Cowell, hermano. O sea, porque realmente es una cosa impresionante. Yo creo que tiene una genética, tiene 33 años, hermano. Ese es como el caso de Benjamin Button, ¿no, hermano? El man va para atrás. Un saludo para John Cowell. Por aquí estaba Pavel también. Lo vi por ahí, Pavel Caicedo, que estaba por acá. Oye, hermano. A Pavel, pregúntale cuántos años tiene. Sí, ahora va a coger para preguntarle. Oye, Bambán, hablando un poco de lo que se viene para el fútbol ecuatoriano, ¿tú crees, como dice ese refrán, el refrán y eslogan comercial, lo mejor está por venir? O sea, ¿tú crees que el fútbol ecuatoriano, después del golpe que tuvimos, o sea, de verdad, y no solamente hablo de la selección, hablo del fútbol? O sea, ¿crees que realmente en algún momento seremos, no sé, como Colombia, que tiene jugadores en Boca, en River, en fútbol europeo, en Italia? Además, Venezuela tiene más jugadores que nosotros en Europa. O sea, ¿por qué? Mira, yo creo que, Andrés, eso pasa por 2 factores. El primero, que el jugador nuestro cuando sale... no sale con la idea clara de decir, bueno, es mi oportunidad de estar en el extranjero y acá yo tengo que triunfar. Y cuando yo regrese a mi país, es cuando yo tengo que estar realizado, no tener problema de ninguna índole, de poder representar los colores de mi país, que si yo acá ando bien, eso va a permitir abrirle la puerta para otro compañero. Eso es bueno, claro. Es lo que siempre he pensado. Si el jugador
no está bien mentalmente y sabe el compromiso que es jugar en un país que no es el tuyo, con una exigencia mayor, por algo te contrata. O la típica cuando el jugador va y dice, no, es que el técnico no me contrató. O el técnico no le caigo bien. ¿Alguna vez un técnico te pidió plata? Ninguno. Y, no. Yo, y si me hubiese pedido, yo no le hubiese dado. Claro. Entonces, para mí pasa por ahí, por eso no tenemos muchos jugadores fuera. Porque hay ejemplos, hay compañeros que estuvieron aquí en Brasil, imagínate, yo me hubiese muerto de la felicidad por ir a jugar a Brasil, un fútbol que te deja jugar, que no te presiona, que todo el mundo juega a su aire. Esos brasileños son hermanos, qué rico vivir en Brasil, ¿no? Viven al pie de la playa, se cagan de risa. Después de que le metió 7-1 a Alemania, el siguiente día se cagaban de risa. Pero decía, menos mal no son argentinos. Te juro que los argentinos incendiaban Buenos Aires. Por supuesto, Andrés. Pero el brasileño disfruta. Entonces, ¿cuántos fueron de los nuestros? Algunos. ¿Y cuántos volvieron? Bastantes. Entonces, ¿cómo podemos? Mira, y de alguien que yo hoy lo voy a mencionar y que el profesor Bolillo lo ha convocado y me parece que es una buena elección. ¿Orejuela? La convocatoria de Sornosa. Ah. Sornosa, sin ser seleccionado del país, sin tener el nombre de otros, está en Brasil triunfando, haciendo goles olímpicos, querido por el club, querido por la hinchada, y es titular indiscutible. Habla poco, sí, juega más. Puta, el chino es y tranquilo. Ya tiene cuántos años en un fútbol que no es fácil, es complicado jugar con los brasileros, pero también es de mentalidad. Yo acá lo traté muy poco a Sornosa, pero para mí en ese poco que lo traté acá tiene una personalidad y yo creo que eso está haciendo que él esté triunfando en Brasil. Man, sí, un man tranquilo, está concentrado en lo que quiere. Entonces, si uno mentalmente no está fuerte, es complicado. Por eso muy poquitos jugadores fuera. Imagínate, Venezuela tiene muchos más jugadores que nosotros en la gran mayoría de las ligas del mundo. Te voy a hacer preguntas, pero para que me contestes con, o sea, con dos o tres palabras. Para ti, ¿quién es el mejor jugador del campeonato ecuatoriano hoy en día? ¿El mejor? No quiero el porqué. Cifuente. Cifuente, ok. ¿Quién es el mejor equipo del fútbol ecuatoriano en cuanto a fútbol? ¿El que más te gusta verlo jugar? MLA por sentimiento. Pues no, este, no puedo, te está enamorado. Está bien. ¿Quién es el mejor directivo del fútbol ecuatoriano? El mejor directivo. Ahí te quiero ver. Para mí hay dos que hay que sacársele el sombrero. Más allá que... ¿Uno? El uno es el señor Deller. Michel Deller. Y el otro es el presidente de Nacineme. Más allá de que con el hombre a veces nos tiramos, pero para mí son serio? Los dos dirigentes. Oye, que... ¿En serio no hacen las paces todavía? No, sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, el presidente. Ya, pues, Nací. El presidente. La despedida del Capi. La despedida del partido, sí, no, el bambán en no, el Capo. El... Mira que... Te lo juro que el día que lo traigo, prometo que si lo traigo, lo primero que le voy a preguntar es eso. Pero además, él a mí me puede mentir. Yo dejo que pase porque soy hombre. Pero él a mi esposa, en el aeropuerto, aquí le dijo, mi esposa le dijo, presidente, ya, pues cuando la despedida para... Me dice, señora Tay, no se preocupe. El día que Melé sea tricampeón, despedimos a Iván en el estadio. Melé ya ha sido tricampeón y él no ha cumplido. Yo no sé si era a una dama, a una señora, a la esposa de su capitán, del jugador que le dio el primer título a él como dirigente, le quede mal. A mí que me quede mal, no pasa nada. Mira, eso, un aplauso para el hincha. No, un aplauso para el hincha que está hablando. Porque saben qué fue este. Este fue Iván Hurtado. Te mando ahorita abrir el corazón. Ahí se la mandó a Nacib. El día que lo tenga Nacib aquí, te lo juro que lo primero que le voy a decir. No, fuera de broma, la leyenda cuenta que a Nacib no le gustó que te hayas ido a Barcelona. Dice eso, ¿no? Y que mire, este es Melexista, ¿eres también? No, sí. ¿Te perdona o no te lo perdona? No. No, así no, es. Mira, realmente fue así. Él no perdona que yo haya ido a Barcelona, pero... El presidente debe entender, yo soy profesional, pero, obvio. Él debe entender eso. Entonces, a una situación
que él mismo provocó, que no la voy a decir acá. ¿Cómo? Él no me puede decir eso. ¿Que no igualó la oferta, qué? No es que no igualó la oferta, sino que en el momento que él me dijo que había ganado la presidencia en MLE, él fue presidente de la Comisión de Fútbol, él habla conmigo. Le digo, presidente, bienvenido, felicitaciones y cuente conmigo. Iván dice, MLE es mi casa, prioridad. Ok, mijo, no hay problema. Yo salgo campeón en Atlético Nacional. Claro, me acuerdo. Y él me manda... Con Quintabani, ¿no? Con Quintabani. Él manda a un señor, ¿no?, que trabaja para él en Medellín. Y yo converso con él. Vengo a enviar al presidente Neme, quiere hablar contigo. Ok, este es mi número, que me llame. Y yo hablé con él. Le digo, presidente, un gusto. Es el mismo. Con el mamá hay que hablar porque no tiene WhatsApp. No, o sea, hay que llamarlo, hermano. Entonces... llega y le digo, presidente, encantado. No, me dice, mijo, mira, quiero contar contigo. Dígame dónde firmo. Le digo, presi, tengo 6 meses más de contrato. Y... en 6 meses estoy libre. Y en 6 meses... Pero... él me dice, ok, espera terminar tu contrato y... pero ahí aparece el equipo del barrio. ¿Quién te llamó, Toño? Oye, yo ya me llamó, sí, Toño en ese momento, y obviamente venía la renovación de Barcelona, todo. Y ellos me dicen, Iván, nosotros te queremos. Le digo, no, pero yo tengo un contrato, mira. No, ahora mismo, ¿cuánto cuesta la rescisión de contrato? Como 300 lucas. Llegó, nosotros pagamos la rescisión de contrato. Y te vamos a ver, porque tú tienes que estar desde enero acá. Entonces yo digo, bueno. Mi presidente me dijo que esperara terminar el contrato con Atlético Nacional. El equipo contrario, ¿no?, para el cual no ahí había el sentimiento, claro, me demuestra que me quiere. Uno como profesional, Andrés, dije, bueno, hablen con el club. Se pusieron de acuerdo con el club y no solo eso, pagaron la plata y se dio el traspaso. Y ahí no tiene... entonces, esa nacible tiene aquí todavía. El presi... todavía se acuerda de eso. No, hay que pintarle una cerveza y que se le olvide, porque yo creo que el partido lo tiene que jugar. Te leo unas preguntitas antes de cerrar el programa. Bueno, saludos, Bambán, fuiste parte de la mejor defensa de la historia del fútbol ecuatoriano. Capurro, Hurtado, Tenorio y Danes por la derecha. Dice, comente de esa defensa. ¿Qué? No, lo mejor, imagínate. Danes ya había debutado en el fútbol profesional un año. Tener y jugar al lado de nuestro capitán de América, Luis Capurro, un hombre todoterreno, un referente, un ejemplo para nosotros. Y al lado del general Máximo Tenorio, que yo no sabía, siendo Esmeralda, yo no sabía, recién me vine a enterar acá en el club que él era esmeraldeño cuando... Melé compró los derechos de la Liga de Loja y pudimos hacer una muy buena defensa, obviamente con el trabajo del profesor Capitano, y que después esa defensa fue la defensa de la selección. O sea, realmente un privilegio de haber jugado con ellos, gente que me ayudó muchísimo. ¿Cómo corría? Si ese Dale Coronel, ¿cómo corría? Capurro siendo derecho marcaba a la izquierda, hermano. Increíble. Dale Coronel, el capo le quedaba corto, sí. Y el general, imagínate. Algo que nunca aprendí, Andrés, yo no sabía cómo pegaba, bro. Yo veía que él estaba al lado del delantero, cuando después lo veía al delantero sangrando o espumeando. Y le digo, compa, y él, no, me dice, compa, siga jugando nomás que... Eso decía que la defensa de Melec tenían un coronel, tenían al general y el capitán. O sea, era todo, faltaban los, claro, soldados, ahí, los soldados rasos. Yo ahí faltaban. Era el soldado, claro, ¿no? Porque el general Máximo. Y el capitán Capurro. El capitán Capurro, que esa chapa no se la quita nadie hasta ahora, creo que Capurrito. Pero, un abrazo. ¿Es verdad que eres el último en salir siempre del camerino? ¿Es verdad? Eso no sabía yo. ¿Eres el último que sale del camerino? O sea, tú eres, sí, ese porque, que... porque mira... el que va al último que apague la luz. No, yo voy al último en el bus, salgo al último del camerino, entro al último al camerino, salgo último. Además, mira, ahora no extraño tanto el camerino, porque cuando era profesional, Andrés, lo disfruté tanto, sí, que ahora no lo extraño. Anda a ver los que salían primero, a ver si no, quiero nuevamente el camerino. Por eso, hermano, el camerino... sí, en mi casa no me esperaba nadie.
no tenía problema. No, claro. Todo estaba... Claro, ese era como tu ecosistema. Claro, ¿no? Y es más que el que me quería ver o la persona que me están esperando que esperen, pues. Entonces yo siempre a mi aire sin problema, y es verdad, yo siempre salía último el camerino. En una sola palabra, ¿cuál fue el jugador más difícil que te tocó marcar? El jugador más difícil, Darío Silva, el uruguayo, que ahorita... Desafortunadamente tuvo un accidente y perdió las dos piernas, ¿no? Ah, ¿las dos son? Las dos. Ah, mira tú. Dice, ¿y cuál fue el peor partido que has jugado que pudieses borrar de tu memoria? Mi peor partido. O el que más te ha dolido, no sé. El primer clásico que perdí en el Capul, mi debut. Pero no jugaste mal, hermano. ¿Qué, por el autogol? No, yo no hice autogol. Ah, estoy pensando en el 92, el gol de Carlos Muñoz y del profe Insúa. Sí, porque era mi debut, imagínate la ilusión siempre haber visto. Pero no jugaste mal ese día. Los clásicos. Partidazo ese día. Por la tele, pero claro, no, nosotros hicimos un buen partido. Pero sí, esa sensación negativa de ser mi primer clásico, después de haberlo visto por tantos años a través de la televisión. Primera fecha del campeonato. Imagínate, qué debut para mí. No, ¿cómo llovió ese día? ¿Te acuerdas? Se retrasó el partido. Después de ese torrencial, en 15 minutos se reanudó el partido. Increíble. Imagínate. Gol de Fernández y después goles de Carlos Muñoz y de Insúa, un golazo. Iván Hurtado era el mejor defensa. Era mejor defensa que los mellizos Vargas de Cristóbal Colón. No sé dónde están los mellizos Vargas, pero entre los dos mellizos Vargas no hacen la pierna derecha del Bambán, por si acaso. Saludos para el profe Vargas también. ¿Cuál fue el mejor compañero que tuviste en tu carrera? Mejor compañero, ¿no? Ahí está Máximo, mi compa. Está Diego Moreno. ¿El colombiano? No, Diego. Bueno. Que le decían tú listo, que decían que iba a ser sucesor de Capurro, que tenía aquí. Lateral izquierdo. Y el Cuchillo Fernández. Ah, el Cuchillo. ¿El Cuchillo dónde está viviendo? En Machala. ¿No quiere salir de Machala? Ese más, ¿qué tipo? Mudo el Cuchillo Fernández. Si te dirían que es mudo, uno cree que es mudo. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiese sido, Iván Hurtado? ¿Qué? Me hubiese buscado la música. Me gusta mucho la música. Señor, digo exactamente lo mismo. Si pudiese regresar, sería músico, hermano. A lo mejor cagado de hambre, pero músico. Sí, hermano. Complicado, teníamos que grabar bien, claro, tener buen productor, hermano. Bueno, ahí lo llamamos a Vanguera, hermano. Mira, Romeo. Acá ahí nos hace un grupo, así. ¿Barcelonista o emelexista? Se ve que no vieron el programa. No, emelexista. El respeto a todos los hinchas barcelonistas, una gran institución como es Barcelona, pero mi sentimiento es azul. El mejor recuerdo en el Capuel y el mejor recuerdo en el Monumental, dicen. En el Capuel, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene? Mejor recuerdo en el Capuel, muchos. Obviamente gané muchos partidos importantes ahí en el Capuel. ¿Y en el Monumental el mejor recuerdo? No, el día que... Yo remato de media distancia cuando el profesor Rosero me da esa pelota y el Pepo me la pone. Ah, el pachitazo. El pachitazo. Ese triunfo nos pone a nosotros. Claro, lo pone puntero. Puntero y con un pie en el título del fútbol ecuatoriano. Ese gol es para verlo mil veces, ¿no? Así es. Y lo que la gente no se acuerda es que tú le hiciste un gol al Delfín. Así es. Igual en el Estadio Capuel. Unas fechas atrás. Ahí tapaba Rubén Pico, claro, igualito. Venía el Pepo, la cogía el Pepo y la ponía sin mirar, no la ponía y venía el Bambán. No, es que ya era una jugada totalmente preparada. Imagínate que cuando el Pepo la paraba, yo tenía que venir como la culebra porque no sabía en qué lugar la, pero yo tenía que estar preparado. Tú venías zigzagueando así para correr bien. ¿Qué es más difícil, jugar un mundial o tomarse las fotos que te tomaste con Diana Pazley? te juro por Dios, en serio la pregunta. Toma, dátela de Pepo si quieres, hermano. Realmente la foto con Dayana fue una foto altamente profesional. Ah, no, obvio, sí. Pero jugar en un mundial es complicado, es para poco. Jugar un mundial, Andrés, oye, es punto y aparte. ¿Y estaban en pelotas ese en ese momento?
¿No viste la foto? Yo vi la foto, pero yo a veces digo, me imagino que estos manes se tapan, qué sé yo. O sea, en pepa como Dios mandó al mundo. Sí, por eso te digo, fue una foto realmente profesional, ¿no? Y eso salió bien. Eso es como cuando sale una, yo me imagino como el himno en el mundial, ¿no? No tengo que llorar. O sea, no tengo que llorar. Más eso, concentración, te tremendo. Un fuerte aplauso para el papá Gustavo, que ha estado con nosotros. Miren, normalmente es el invitado el que elige la mejor pregunta para regalarle el jabolín de esta noche, pero yo quiero que sea el que puso la pregunta de Dayana Pazle. ¿Quién fue? En serio. Arriba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ven, que te ganaste un galón de jabolín para tu carro. Sí. ¿Ah? ¿No quieres bajar? ¿Qué, le da vergüenza? Ah, tú no eres. ¿Y quién es? Que venga para llevarse el pana. José. Ahí está. No fue José Carlos Crespo, ¿no? Ahí viene. Porque llegó la Copa Lubricantes Jaboline. No se imaginen lo que viene, ¿eh? Con el nuevo trofeo de la Copa Lubricantes Jaboline. Porque no hay absolutamente nada que detenga tu pasión. El lubricante semisintético con fórmula americana que rinde más kilómetros entre cambio y cambio. Comprobado Jaboline, protegiendo motores por generaciones. ¿Viene o no viene? ¿Dónde está? ¿Ah? No quiere venir. No quiere venir, que le avergüence, en serio, venir. No puede ser que le dé vergüenza, en serio. Bueno, entonces no, vamos a hacérselo llegar. Se lo vamos a hacer llegar, vale. Porque la verdad que la pregunta, no, que sea otro. Bueno, entonces, ¿cuál fue la pregunta que más te gustó después de estar aquí? Recuerdo en el Capuel, recuerdo en el Monumental, si eras barcelonista o melexista. ¿Qué profesión te hubiese gustado ser de no ser futbolista? Esa ahí. ¿Quién preguntó? Acá está, muy bien, fuerte el aplauso entonces. Venga. En vivo a recibir. Entréguele ahí para su carro. ¿Viniste en carro? Sí, ¿cuál es tu nombre? Katy, saludos ahí al Batman. ¿Hincha qué equipo eres, Katy? De Melec. Hincha melexista, muy bien. Pero ven acá, Katy, ven acá, que no saliste por la toma. Ven acá, ponte un ratito acá para que la gente te vea, por lo menos. Mira, ahí está, saluda. Ahí está, todos. Que te despido, saluda. Ahí está la cámara, saluda. Ahí está, hola, mamá. Ahí está. Muy bien, gracias. Capi, ¿qué te la pasó? Excelente. Todo bien, hermano. Muchísimas gracias. La admiración bien. De siempre. Y que se repita. El tiempo nos queda corto para seguir hablando. Claro, hay mucho que decir. Hay que volver nuevamente. Creo que lo de Dayana Pazle lo dejó sin palabras al final. Ya te van a coger en esa mesa, hermano. Señores, un fuerte aplauso para el Bambán. Nos encontramos el miércoles 5, el próximo miércoles 5. Aquí, un invitado. Prepárense, porque eso sí se viene. Artillería pesada. ¿Sí? Este sí es para agarrarte, hermano. Yo voy a hacer así, hermano. Me voy a cruzar de brazos y lo voy a escuchar. Van a ver, sigan nuestras redes para que sepan quién es el invitado el próximo miércoles aquí en El Castigo Deportivo. Un abrazo de gol para todos. Chao.